Vendidos a minuto 91, edición sábado, 25 de mayo. Ahí están los ejercicios de crecimiento del equipo Lugués o Calasán. Este es el equipo de Porreño Industrial, recién ascendido a Liga Nacional. Ahí están, haciendo ejercicios de crecimiento. Así que se comenzaron partido de Liga. Y ahí tenemos en primero en salir el equipo de Lugo. Y aquí vais a ir o recién ascendido. Comandando Losada, Rubio, Asier. Y recibidos, como no. Así de esta manera. O pasillo. Para recién ascendido por Porreño Industrial. Las imágenes de minuto 91. Saludos de Nel Fernández. Vamos a ir con las fotos. Los dos equipos. O trío arbitral. Y de seguido quedamos con las mejores imágenes. Ecos goles. Antes unos consejos publicitarios. Se voltamos de inmediato. Aquí. Porriño 3, Calasanz 2. Para comer bien y mejor, Churrasquería Merendero Vila Fría. En Atios, cos mellores viños da zona. Reservas no 671-607-421. En Atios Vila Fría o Merendero. Patrocina o Noso Fútbol. Pues esa era la imagen que teníamos de Endavaiso. Y ahora tenemos la imagen de arriba, donde están las nuestras cámaras de minuto 91. Ahí están. Los miembros técnicos, jugadores del equipo do Calasanz. E vais a ir o Porriño Industrial. O a su vestimenta habitual, o color azul. Partido rematado con 3-2, con goles, golazos algunos de ellos. Iván abrió pro Porriño Industrial, de seguido marcaría luego o cadete, David, marcaría de penalti Cristian, e para o cadro de Lugo, o Calasanz, Rubén e Adrián. Recortarían distancias, pero se non chegaría. Partido que non ten moita historia, o mellor, 5 goles. Os aplausos da bancada. E vamos xa coas xogadas e cos goles. Disfrútenno. Estamos no partido. Un partido que ten poca historia, como decimos. Pero este equipo xa é novo na Liga Nacional. Xa moitos anos que estivo tamén nesta categoría. Volta de novo por Porriño Industrial. Como decimos, unha gran campaña, tanto nos maiores como outros equipos. E entre eles, este equipo, que xunto co Celta, o Depor, van a estar aquí, entre outros equipos. Achegarán a Lourambal a este campo, o de Herba Natural. E me imagino que van a compasinalo cos maiores. Aquí estarán, entre outros, como dixemos, Sporting, Oviedo, Perinés, Gimnástica, por poñer algún exemplo. Tarde de calor. Parecía verán. Pouco público. Nas gradas. Xa non se xogaba nada. Cansó agardar ese pasillo por parte del equipo rival. Pero, contra final, varios sustos. Yago, que se convirtió en un héroe do Porriño Industrial, salvando algún que otra penetración por parte del equipo vermello. Vamos a irse a co primeiro tanto. Marcado. ¿Y de qué manera? Abriendo o marcador, un golazo por parte de Iván. Luego ya vendría o 2-0. Recortaría distancias, pero se non chegaría o empate o equipo do Calasanz. Que con moita profesionalidade achegou a Lourambal para xogar e xogar e non regalar nada. Aí temos o número 2, o xoven de Atios, Asier. Os estaban aí atrás, Kevin e Xiraldez, o de Cans. Seus familiares, os seus pais, na bancada, vendo as súas evolucións neste terreo de xogo. Tamén estaba Helio, o fillo de Carlos Bacelo, por poñer algún exemplo.
Tenemos que familiarizarnos más con estos jugadores porque a vindeira tempada seguro que estaremos aquí los sábados para traer las imágenes de su fútbol. Vamos a ir ya con el primer gol. Antes, un consejo. No se vayan. Esto es Minuto 91. España, lo tienes todo. Los embutidos de Zamora, en tu hogar, de la mano de Frutería Iglesias. Ven a vernos, estamos en Torneiros, Lourambal 28. Embutidos de Zamora en Frutería Iglesias. España, lo tienes todo. Antes de ir con ese gol, tenemos una jugada clarísima que pudo irse al marcador, pero Asier ahí, diante do porteiro, quiso cruzar ya izquierda, pero estuvo atirado o cancerbeiro lugués, parando de esa manera que podía ser, sea el primer tanto, llegaría de seguido, o golazo de Iván, no se perdan, será, no sin tres, aquí, en minuto 91. Antes una caída do xogador do Calasanz, sin consecuencias, saca la falta, cara a portería de Iago, o cancerbeiro do Porriño Industrial. Estamos en Lugambal, derradeiro partido, festa do ascenso para este equipo azul. Pase preparando ese golazo de Iván. Ahí está Asier, o xoven de Atios. Pasa cara dreita. En esta manera Iván va a abrir el ataque. ¡Qué golazo! ¿E de qué manera tira gol? No sabemos. Siempre quedará a dúvida. ¿Se centró o tiró a gol? Solamente él lo sabe. Va a ser abrazado por sus compañeros. No era para menos. ¡Qué golazo acababa de marcar Iván! Era mejor la tarde en ese sintres. Vamos a ir con los consejos. Le voltamos de inmediato. Chega ya o 2-0. Una cerveza, unas copas e unos amigos. ¿Dónde si no? No Cherokee. No polígono de Torneiros, o lado de Freud. Cherokee con wifi, terraza, futbolín. De todo. Cafetería Cherokee. A tua, a miña, a de todos. Aquí seguimos en Lourambal, a piques de rematar a primeira mitade. Despois de ese tanto de Iván que abrió marcador, será unha aproximación do equipo que chegaba dende Lugo, Calasanz, para xogar aquí co equipo recén ascendido. Tras conseguir ese empate en Terras Arousanas a pasada fin de semana, o equipo de Losada. Y estaban a preguntar a algún de directiva qué fará Losada próxima temporada. Si seguirá en el primer equipo o con juveniles. Ahí ya es una categoría donde habrá que ver a quién adestra. Nos de momento estamos ya en la segunda mitad. Comienza a segunda mitad y ahí está. Primero en tocar o balón. El equipo Doc Calasar. El equipo Vermello, ahí está tocando, 1-0, va ganando con gol de Iván o Porriño Industrial. Primero va a ser un tiro importante de Adrián, o dorsal número 7 de Porriño Industrial, que no va a entrar gol, pero fue una bonita jugada que pudo acabar en las redes. Esto vais a ir fuera, pero se había quitado posición antirreglamentaria colegiado de encuentro. Pues ya con esa jugada, ahí está el tiro. Bonita vaselina, pero salió por encima de la portería ese tiro de Adri. Adrián Osete, do Porriño Industrial, lo más soliñante a todo momento. Pero va a aparecer el segundo tanto de la tarde. Gol de David, un cadete, jugando en este equipo. Antes, ahí está. Ahí se coxérico, Iago, o porteiro do Unión
do Porri Industrial. Sigámonos con Indeportivatios, o cal estíamos grabando esta mañá. Tanto fútbol xa que as neuronas se nos van para outros equipos. Aí está, un contragolpe que vai rematar fora do terreo. Saque de esquina para o cadro Lugués, sin consecuencias. Vamos cun consello, voltamos de inmediato porque chega o 2-0, gol de David para o Porri Industrial. Siéntete seguro con Asha. José Manuel Barros, Avenida Domingo Bueno, Porriño. Seguro que es Asha. Bueno, pois estamos aquí de novo en Lourambal. 1-0 gaño Porriño, vai chegar o 2-0. Prepárense pro gol do cadete. Desta maneira, bate o cancerbeiro Lugués do Calasán. 2-0. David. Non é dos juveniles, senón cadete, pero hai moitos xogadores mancados aí na grada. Vendo o partido, vendo os seus compañeros. Si, saíron na foto todos, porque querían sair na foto. Na foto do minuto 91, que tamén nas que sacaron os medios gráficos e fotógrafos que se achegaron a Lourambal nesta tarde de 25 de maio. Isto é minuto 91. Algún que outro troco xa. Vai tocar de centro. 2-0 xa, gaña o Porri Industrial. En un sintro vai chegar un penalti que vai supoñer o 3-0. Estamos na segunda mitade. O Porriño gaña 2-0. Derradeiro partido en Lourambal. Este equipo a próxima tempada xogará neste mismo terreo de césped natural. Aquí chegarán o Perinés, o Oviedo, o Sporting de Xixón, o Racing de Santander. Prepárense porque bo fútbol para a próxima tempada aquí. E nos seguro que lle vamos a traer o seu fogar, o seu teléfono, a través de YouTube, Facebook e Google Plus. Falta que vai sacar o xogador do equipo lugués. Noutro campo, xóvenes practicando. Unhas instalacións modélicas, as do Porriño. Aí temos unha imaxe que parecía que só tiña unha perna, de verdade, que vendo desta maneira nos poñía un pouco os pelos de punta, a non ser algún que estaba na grada conosco. Sin consecuencias para Iago. Vamos xa co 3-0 o penalti a prol do Porriño. Despois duns consellos publicitarios. Huracán Porriño, o seu servizo dende 1974. Dispoñimos da maior gama de neumáticos e llantas ao mellor prezo. Descontos de ata un 50% en mecánica, pastillas, aceites, embragues e amortiguadores. Situado na estrada Atios Porriño, preto da gasolineira. Huracán, o seu taller de toda a vida. 986-330001. Aquí estamos de volta, aí Lourambal, 2-0 gaña Porriño, vai chegar a xogada do penalti que vai dar o 3-0. O penalti marcado por Cristian, aí está, elaborando, cara a portería do equipo do Calasanz. E aí, na primeira non caiu, pero na segunda xa non hai dúbida. Penalti, que vamos a repetir de novo para todos vostedes, unha vez que lance Cristian e marque o gol. Aí temos, a dereita do porteiro lugués. Gol do Porriño Industrial, 3-0. Acababa de marcar Cristian. Vamos a repetir a xogada do penalti. Bueno, pois, vamos a adentrarnos xa no primeiro tanto para o Calasanz. Este xogador rubio que saiu na segunda mitade e que elaborou esta xogada maravillosa. Poise, casi que parecía que perdía, pero aí bate, de que maneira. A Iago, non pudo facer nada. Aí está, o xogador do Calasanz que marcaba o 3-1. E poñía as cousas un pouco difíciles porque ainda quedaba moito por diante. Pouco de nervos na bancada, nos familiares dos xogadores, aí. De esa maneira, felicitado polos seus compañeros. Cara de xoven, este rubio. Unha pinta así dentro longe, parece Johan Cruyff nos primeiros comenzos do holandés.
El dorsal número 14, que tocaba y toca ben. Ten boa pinta este xoven. Eran os momentos donde o Calasanz xogaba mellor co Porriño. Pero tan só sería capaz de marcar un novo tanto. O que sería o 3-2 definitivo e non daría tempo para máis. Aí temos unha nova internada do equipo Lugués. Esta vez solventada pola defensa, neste caso Xiralde, dorsal número 5. O xoven de Cans, que seguro que estaba pensando nas festas do cine. Esta noite, noite de troula, noite rachada para máis de un. Estaban pensando xa máis en Cans que no partido hoxe aquí, máis de un. Bueno, pues vamos a ir co segundo tanto. 3-2 para o cadro lugués. Estamos a piques de rematar o partido. Antes vamos a ir con uns consellos. E voltamos de inmediato. Este minuto 91, Porriño 3, Calasanz 2. O Porriño ascende de categoría. Que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis penas de amor. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Contento tener la dicha que tiene el gallo que me... Prepárate, llega Pepe Benavente a Belvet, 13 de julio. Y hago lo mismo que... Desde Canarias a Monzón. Marido y padre ideal. Pepe es igual de humano en familia como en los escenarios. Así, con esa humildad, es como ha conquistado a toda Canarias. Y así es como hoy conquistará el público de Velvet en Portugal. 13 de julio, Pepe Benavente, de Canarias a Monzón, Portugal. Ven a bailar con sus ritmos caribeños, sus corridos, rancheras, pasodobles, baladas, boleros. Pepe Benavente, en Monzón, Portugal, Velvet, te trae a Pepe Benavente, el rey de la música nacional popular. Pepe Benavente, en Velvet. Te esperamos. Recuerda, 13 de julio. Ven a bailar con las mejores orquestas, tríos, grupos en Velvet Monzón, Portugal. A un kilómetro de Salvaterra de Miño. Los mejores fines de semana. Del viernes al domingo. Además, show DJ Cola. Esta noche, ven a bailar con las mejores orquestas y grupos. Pues vai chegar o tanto número 2 para o Calasanz. Primeiro controla en detrás, aí non sabemos que fan os defensas do Porriño. Perden o esférico, recupera desta maneira. E antes, casi, casi, chega aí, pero a piques e atrapa la Iago. Saiu cara a esquina, a súa esquerda. Estáse preparando o 3-2 definitivo. Xa pronto iba a pitar o final do partido. O colexiado do encontro, non habría casi que tempo xa para máis. Pero era o Calasanz que se poñía aí cara a portería, que ben xogaba desa maneira a piques de chegar o empate do cadro do Calasanz. Eles siguen intentando a chegarse a portería de Iago, e con moito perigo. Aí nos ca cámara seguindo o esférico. Vexan que son lo que pegaba. Asier, que subía o ataque máis dunha vez. Aí lle deixa un novo gol casi cantado. E de que maneira salvou o definitivo 4 para o Porriño, pero que non subiu o marcador. Ao final pitaba, e de que maneira quedaban os xogadores tirados no céspede. O Sol fixo mella. E tamén para o cadro visitante, o Calasanz. Así remataba o partido. Nada máis, 3-2. Esta foi a crónica dun partido sen moita historia. A historia co Porriño para a próxima campaña, que xogará cos grandes. Parabéns, noraboa, Nel Fernández. Boa noite a todos.